bendición muy grande poder compartir la palabra de Dios en este día. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32, dice de la siguiente manera: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo de Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón, en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí, más que Jonás, en este lugar. Mi Señor y Dios, gracias por este día, por su presencia, por su amor y su misericordia. Cierro mi boca para que usted hable. Pongo en sus manos esta palabra que usted ha puesto en mi corazón. Le ruego que sea de bendición a todo aquel que le escuche, y que todos aprendamos de alguna manera un poquito más acerca del camino del Evangelio, que lo podamos poner por obra y que seamos llenos del Espíritu Santo para poder vivir en estos últimos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. En este pasaje nosotros observamos cómo Jesús dio una profecía acerca de algo que vendría a toda una generación. La palabra generación significa un conjunto de personas que, aunque nacieron en fechas distintas, pero en fechas próximas, y que recibieron cierto tipo de educación o cierto tipo de cultura, cierto tipo de lenguaje, ellos adoptan una actitud y una misma postura en tanto en la forma de pensar como en la forma de actuar. En pocas palabras, una generación son todas aquellas personas que reciben un cierto patrón de enseñanza y terminan actuando o pensando o hablando de la misma forma, sin importar que sean de México, sin importar que sean de Estados Unidos, sin importar que sean de cualquier continente, terminan adoptando una misma manera de actuar y de pensar. Por ejemplo, hay personas que, a pesar de que existe la Biblia, hay personas que no creen en la Biblia y que no creen en Dios. A esas personas se les llama ateos. Y un ateo puede ser un hombre o una mujer que pueda vivir en América Latina, en Europa, en Asia, en África, en cualquier parte del mundo, y sin importar que la Biblia existe, ellos continúan pensando que Dios no es real. ¿Por qué? Porque adoptaron una manera de vivir. Y Jesús dice que llegaría el momento en que habría una generación tan mala que a esa generación no habría ningún tipo de señal, sino la señal de Jonás. Cuando nosotros analizamos ¿qué significa la señal de Jonás para toda una generación? Podemos encontrar características muy particulares que nos van a llevar a profundizar en la palabra de Dios. Para esto es necesario que leamos el libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a ver qué fue lo que ocurrió con él. Vino palabra de Jehová
Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí nosotros podemos observar que una de las características que tiene una mala generación, número uno, es que es una generación que es desobediente a Dios. Usted puede desobedecer en su trabajo y bueno, tal vez pudiera ocurrir que lo despidan. Usted puede desobedecer a sus padres y puede eso provocar que le pidan que se vaya de casa. Usted puede desobedecer a su esposo o a su esposa y eso va a provocar un divorcio. Pero si usted desobedece a Dios, usted está en un muy grave problema. Las consecuencias de desobedecer a los seres humanos podrían ser temporales, pero las consecuencias de desobedecer a Dios traen consecuencias eternas. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Jonás, un profeta. Y Dios comienza a hablar con Jonás y le comienza a explicar que viene un juicio sobre una ciudad llamada Nínive. Y en ese momento Dios le dijo a Jonás que tenía que ir a predicar para que esas personas se arrepintieran y de alguna manera la destrucción que vendría sobre ellos se detuviera. Nosotros observamos que cuando Jonás escucha ese mensaje de ir a predicarle a Nínive, Jonás decide hacer exactamente todo lo contrario. En lugar de tomar un barco que lo llevara a Nínive para predicar la palabra, él tomó un barco que lo estaba llevando en sentido contrario, todo al revés. Algunos historiadores y algunos teólogos dicen que probablemente Jonás no quería predicar porque esas personas eran enemigos del pueblo de Israel. Y entonces sonaba ilógico que Jonás fuera a predicar a Nínive, que les anunciara que venía destrucción, cuando ellos mismos habían hecho muchas cosas malas en contra del pueblo de Dios. Y dice la escritura que entonces Jonás decidió embarcarse y tomar un barco, y resulta que en ese barco de repente el clima comenzó a cambiar, las nubes se comenzaron a mover, el mar se comenzó a embravecer, los vientos comenzaron a transformarse, y dice la Biblia que se les apareció una tormenta. Y esa tormenta estaba provocando que el barco en el que ellos iban, la nave en la que ellos iban, se estuviera destruyendo, estaba a punto de partirse en dos.
fue que el clima cambió tan drásticamente. Y cuando llega con Jonás, dice la palabra de Dios que todas las suertes, todo lo que ellos hicieron, recaía sobre Jonás. Y dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 1 de Jonás, que entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo cada vez más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando un hombre o una mujer desobedecen a Dios, no solamente ponen en riesgo su propia vida, sino la de todos aquellos que están a su alrededor. El juicio de Dios tan fuerte que venía sobre una ciudad por causa de que Jonás se fue en sentido contrario, el juicio comenzó donde estaba Jonás, con unos marineros que eran inocentes, en un lugar completamente apartado de Nínive, donde tenía que predicar, y ahí comenzó Dios a dar señales de que el hombre que él había elegido para dar un mensaje estaba siendo desobediente. Dice la escritura que antes de que Jonás se subiera a la barca, él les dijo que estaba huyendo de la presencia de Jehová. Yo me imagino que cuando ellos escucharon que se subía a la barca porque estaba huyendo de la presencia de Dios, pues como ellos tenían tantos dioses, dijeron: pues eso no más. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que todo el clima cambió, de que la tempestad surgió, y cuando ellos trataban de sacar el barco y llevarlo a la orilla, dice que la tempestad se volvía todavía más agresiva, fue cuando entonces ellos le preguntaron al mismo Jonás: ¿qué tenemos que hacer? Y le dijo que lo arrojaran al mar. Hay personas a las cuales Dios ha seleccionado para predicar su palabra. Hay hombres y hay mujeres a quienes Dios ha seleccionado para servir en el Evangelio. Dice la Biblia que hay maestros, que hay evangelistas, que hay pastores, que hay profetas, un sinfín de dones y de ministerios. Y cuando Dios elige a una persona para hacer algo, esa persona, haga lo que haga, siempre va a haber un alto que le va a indicar que es tiempo de que haga otra cosa.
Yo no sé si este mensaje es para usted, pero si usted que me está escuchando cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, cree en Dios y está haciendo la voluntad de Dios, y de repente usted ha entrado a un trabajo y resulta que pasa tiempo y usted siente que es el mejor trabajo del mundo, y de repente el trabajo le dice, ¿sabe qué? Se acabó el trabajo. Y de repente usted vuelve a entrar a otro trabajo y dice, ahora voy a hacer esto y lo voy a lograr y ahora voy a hacer algo mejor, y de repente lo ocurre lo mismo. Y cada vez que usted está buscando un empleo le está sucediendo lo mismo. Pudiera ser que Dios ha puesto una señal sobre usted para que usted le sirva a Cristo de tiempo completo, y a lo mejor usted no lo sabe. Dios habla de muchas formas, pero hay personas que a veces no se dan cuenta de que Dios les está hablando. Nosotros vemos que Jonás fue tan radical que él comprendió que todo ese mal había venido por causa de él, y él mismo pidió que lo arrojaran al mar. Dice la Biblia que cuando ellos arrojaron a este hombre, la tempestad se calmó y un pez, fíjense bien, un gran pez se tragó a Jonás. Por causa de la predicación de Jonás y por todas las cosas que ocurrieron, estos hombres terminaron creyendo en Dios, y hasta dice la Biblia que terminaron haciendo ofrendas para Dios. Estamos hablando de que estos hombres se convirtieron en unos cuantos minutos, pasaron de no creer en Dios, en Jehová de los ejércitos, a creer en Él, y después no solamente creyeron en Él, sino que comenzaron a hacer ofrendas para Dios. Fueron transformados por un mensaje muy radical, muy drástico. Y es ahí cuando Jonás entra en una ballena, que es la señal que está hablando Jesucristo. Y yo no sé usted si usted se puede imaginar un hombre que había desobedecido, pero que era un instrumento que Dios había seleccionado, y él estaba dentro de un pez. No se podía mover ni a la izquierda ni a la derecha. No se podía mover ni adelante ni para atrás. Estaba dentro de un pez y tenía que hacer, si el pez se movía, él se movía. Si la ballena no se movía, él no se movía. Y es ahí cuando viene a mi mente, cuando el salmista decía cosas como, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera hasta los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Porque lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Cuando Dios decide hacer algo con una persona, así sea una persona que esté en el nivel más bajo económicamente hablando, o en el nivel más alto, esté donde esté, cuando Dios selecciona a alguien, hermano, esa persona va a ser llamada y va a cumplir con la voluntad de Dios, porque no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Cuando hay un hombre que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios, el mismo salmista decía que aunque estuviera rodeado de oscuridad,
para Dios le son lo mismo las tinieblas que la luz, porque cuando la presencia de Dios está en una persona, aunque estuviera rodeado de tinieblas, esa persona resplandece. Viene a mi mente un pasaje de la Escritura de un varón que fue vendido como un esclavo. Ese varón se llamaba José. Curiosamente tuvo unos sueños con los cuales su familia lo terminaron regañando, sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron como un esclavo. Y después de ser un esclavo, se convierte en la mano derecha de un hombre rico. Una mujer trata de seducirlo y él se niega y lo meten a la cárcel acusado injustamente. Y de estar en la cárcel, en el nivel más bajo, de repente Faraón tiene un sueño, él lo interpreta y pasa a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto. Viene a mi mente un varón llamado David. Este varón había sido ungido como rey. Está huyendo de Saúl. Está huyendo del ejército de un rey. Y resulta que mientras él está huyendo, escondido en una cueva, de repente Dios acomoda todas las cosas para que de esa cueva ese hombre salga victorioso y se convierta en el rey de Israel. Cuando yo analizo la historia de Jonás, hermano, por naturaleza todos los seres humanos, todos los animales, aún algunas plantas, tienen un sistema digestivo que lo que cae en el vientre comienza a ser triturado y absorbido por el cuerpo. Yo no sé si usted se imagina, pero Jonás estuvo 3 días en los jugos gástricos de un pez. Pero lo más tremendo es que a pesar de que Jonás estuvo 3 días dentro de esa ballena, los jugos gástricos no lo destruyeron, porque las ballenas de Dios no te matan. Las ballenas de Dios, hermano, te educan, te enseñan, te corrigen, te abrazan y te dan una salida. Este pez, fíjese bien, no se comió, no devoró a Jonás, simplemente obedeció la voz de Dios de guardar a Jonás dentro de su vientre. Y de repente, estando Jonás en gran aflicción, dice la Biblia que Jonás se puso a orar y Jonás se puso a clamar, y él mismo decía: Señor, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás estaba creyendo que vería la gloria de Dios, y de repente Jonás dice: las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me rodeó, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus arrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Oh hermano, hay veces que las ballenas que Dios trae a nuestra vida para corregirnos y enseñarnos, a veces las ballenas son ballenas que permiten que llegue una enfermedad, que llegue una aflicción, que llegue algo que no esperábamos. A veces las ballenas, hermano, vienen a tu vida y tú piensas que
ataca por orden de Dios. Uno dice, tal vez nunca más me voy a levantar. ¿Quién va a creer en mí? ¿Quién me va a querer ayudar? ¿Quién me va a tender la mano? Así estaba Jonás, en el vientre de una ballena por allá, en lo oculto del mar. Pero cuando Jonás terminó su oración, hermano, dice la palabra de Dios que Jonás salió de esa ballena y ese hombrecito comenzó a predicar y no se detuvo y comenzó a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice por ahí algunos teólogos que parecía un hijo rayado, pero él no se cayó y comenzó a decir, de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. De aquí a 40 días, dice la Biblia, que él comenzó a gritar, de aquí a 40 días, dice Dios, que esta ciudad será destruida si no se arrepiente. ¿Y sabe qué ocurrió, hermano? Más de 100.000 personas junto con los animales se pusieron en una y uno y tocaron el corazón de Dios. Se arrepintió toda una ciudad por un hombrecito que había estado en el vientre de un pez, que había estado, que estaba siendo azotado, que estaba siendo destruido. De repente sale y comienza a predicar, y cuando él comienza a predicar, hermano, toda una ciudad se convierte al Evangelio. Las ballenas de Dios produce lo que el hombre y la mujer no pudieron hacer contigo. Las ballenas de Dios son procesos en los cuales Dios mete a sus hijos. Y dice la Biblia que de la misma forma que el oro es refinado por el fuego, las ballenas de Dios comienzan a sacudir los cimientos de los seres humanos. Comienzan a veces a hacer cosas que uno dice, esto no me gusta. Pero ahí es cuando viene el quebrantamiento. ¿Quién diría que una enfermedad pudiera provocar que un hombre se levantara para predicar con poder y gloria de Dios? ¿Quién diría que la muerte de otra persona pudiera provocar que alguien se levantara para comenzar a ser un misionero en todo el mundo? ¿Quién diría que una escasez económica y una ruina total en un país pudiera convertir a un hombre o a una mujer en predicadores de la palabra de manera poderosa? Pero de la misma forma, hermano, que Dios mete a sus hijos en ballenas espirituales de corrección, también Dios tiene ballenas para aquellos que le dan la espalda. Las ballenas para aquellos que le dan la espalda a Jesucristo, a Dios, son ballenas de destrucción. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Llega un momento, hermano, en que aquella persona que practica el pecado
llega un momento en que se convence, esa persona se convence de que lo que está haciendo, aunque esté mal, esa persona cree que está bien. Usted puede encontrar hombres y mujeres que se dedican a cosas ilícitas. No voy a poner ejemplos, pero hay muchas, muchas formas de hacer cosas ilícitas. Y las personas llegan a creer que hacer lo malo es bueno. Y hacer lo malo puede significar cosas muy sencillas o muy grandes. No solamente es vender cosas prohibidas como droga o algo por el estilo. También significa prostitución, significa mentira, significa brujería, significa murmuración, significa hablar mal del prójimo. Llega un momento en que las personas que hacen maldad, la mente de ellos es entregada a una ballena de maldad, de una mente reprobada. Son mentes cerradas, a las cuales solamente el Espíritu Santo puede tener misericordia de ellos. Hubo dos ciudades en las cuales nosotros podemos ver cómo la maldad puede llegar a tal nivel que toda una ciudad cae en la depravación y en el pecado. Esas dos ciudades se llamaron Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que eran ballenas gigantes de todo lo que está prohibido en la Biblia. Y hoy escuchamos gente que predica que Dios es bueno. Hoy escuchamos gente que predica unos sermones hermosos acerca de la bendición y de la prosperidad. Hoy escuchamos gente que nos habla que Dios es amor. Sí, es amor. Sí, Dios es bueno. Pero a veces se nos olvida que no solamente Dios es amor y que Dios es bueno, también se nos olvida decir que Dios es un Dios que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Sodoma y Gomorra son un claro ejemplo de que esas dos ciudades convirtieron a familias completas en familias de depravación y de destrucción hasta el día en que el Dios que hizo los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra, envió dos ángeles que cegaron los ojos de todos los que estaban ahí, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta que todos fueron destruidos. ¿Sabía usted que una iglesia puede ser una ballena espiritual de bendición o de maldición? Una iglesia en la que se te predica la palabra de Dios, una iglesia en la que se te dice que tu forma de vestir refleja lo que hay dentro de ti, es una iglesia en la que se viven los dones del Espíritu Santo, una iglesia que se preocupa por la santidad, una iglesia que se preocupa por la adoración, una iglesia que se preocupa por la predicación del Evangelio, es una bendición. Pero una iglesia en la que cada quien puede vestir como bien le place, una iglesia en la que cada quien puede hacer lo que bien le convenga porque Dios es bueno, una iglesia que permite que haya personas que caigan en depravación sexual y espiritual, puede ser una ballena, y no nos hemos dado cuenta de que no estamos creciendo espiritualmente. Si usted está yendo a una iglesia, hermano, y tiene años, y usted no ha tenido un crecimiento espiritual, ¿cómo me doy cuenta de que estoy creciendo espiritualmente? Bueno, yo sé lo que me produce pecado. Y si lo que me produce pecado, yo lo continúo haciendo, eso quiere decir que yo no estoy creciendo, tan sencillo. Si yo voy a una iglesia donde me van a decir que simplemente con rezar tantas veces, tantas cosas, con eso se me van a perdonar mis pecados y yo puedo volver a hacer lo mismo, estoy en una ballena que no le pertenece a Dios. Si
Si yo estoy en una iglesia, hermano, donde la persona que está predicando, la persona que es la autoridad, o quienes están ahí, quienes integran el cuerpo de esa iglesia, son personas que no me ayudan a mí a crecer como hijo de Dios, apartado del pecado, apartado del mal, para vivir realmente en santidad, y yo continúo y tengo años sin dar frutos dignos de arrepentimiento, años sin poder ganar una sola alma, años sin que realmente yo pueda ver que la presencia de Dios está conmigo. Debería usted preguntarse si realmente usted está en una ballena de Dios o en una ballena que está en contra de la palabra de Dios. Las ballenas espirituales de desobediencia producen hombres y mujeres religiosos. El ser religioso, hermano, produce muerte espiritual. El ser religioso te lleva a predicar y a estar observando únicamente lo físico cuando no eres capaz de ver el interior. Un ejemplo de esto lo vemos en Samuel. Cuando Samuel, Dios le dice que tiene que ungir al rey, él llega a la casa de Isaí y él ve hombres fuertes, hombres poderosos, pero Dios le dice que ese no es. Hasta que llega el último, el pequeño de todos, el más chiquitito, y Dios le dice, ese es el nuevo rey. Una persona que vive en religión, hermano, no se puede acercar a un hombre que está tal vez sucio, porque huele mal. Una persona que es religiosa o que es religioso, no es capaz de ganar un alma para Cristo, porque todos están mal, menos él o menos ella. Usted escucha que esa persona se la pasa señalando, se la pasa juzgando, se la pasa criticando, pero usted le dice, hermano, ¿cuántas almas ha ganado usted para Cristo en este último año, o en el pasado, o en el anterior? Y la respuesta es ninguna. Hubo un hombre que Dios levantó en la enseñanza y en la predicación. Ese hombre se llamó Pablo. Todos sabemos quién fue Pablo anteriormente, pero no voy a hablar del pasado, voy a hablar de lo que dice la Biblia más adelante, después de la conversión de él. Pablo llegó a un nivel espiritual tan alto, hermano, que dice la Biblia que los hermanos le colocaban paños o delantales en el cuerpo de Pablo, y esos mismos pedazos de tela se los colocaban a los enfermos y recibían sanidad. Voy a leer Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos se iban. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando hay un hombre o una mujer religiosa, llega el momento, hermano, en que Dios puede darle una lección a esa persona. Jesús mismo dijo, no se maravillen de que los demonios se sujetan, no se maravillen de que los enfermos salen, maravíllense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero dice la Escritura que Dios levantó tanto a Pablo que nada más con colocar un pedazo de tela en él,
se llevaban ese pedazo de tela a un enfermo y el enfermo recibía sanidad, hermano, era una unción muy grande. Cuando hay un hombre o una mujer que están consagrados en el servicio del Evangelio, llega un momento que uno puede experimentar una presencia tremenda, como cuando uno tiene frío y uno se pone un abrigo, ese peso que uno siente en el cuerpo, de la misma manera usted puede sentir que la presencia de Dios lo acompaña. Usted va caminando y usted está hablando y usted está sintiendo que el Espíritu Santo está fluyendo, que el Espíritu Santo está tocando, que el Espíritu Santo está abriendo los oídos, que el Espíritu Santo está abriendo la mente, que el Espíritu Santo está haciendo una obra perfecta, hermano. Pero hay personas que creen que por imitar a alguien, creen que poder copiar a alguien les va a traer resultado, y puede ser que por un tiempo les dé resultado, pero va a llegar el momento, hermano, que cuando alguien está imitando las cosas de Dios y está jugando, porque o eres frío o eres caliente, cuando alguien está con las cosas de Dios, cuando alguien está predicando y no está lleno de la presencia de Dios, está jugando. Cuando alguien viene y canta y ministra la alabanza y está ministrando, pero sale y cae el pecado, está jugando. Y dice la Biblia que esos hombres que trataron de imitar a los discípulos, ellos también dijeron en el nombre de Jesús. Y cuando ellos dijeron en el nombre de Jesús, el espíritu inmundo habló y les dijo: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Llega un momento, hermano, en que las vestiduras espirituales son descubiertas. Llega un momento, de la misma manera que Jonás, cuando estaba en ese barco, dice la Biblia que los hombres dijeron: ¿quién es el responsable de todo esto? Y todo cayó sobre Jonás. Hermano, llega un momento en que la lucha va a estar tan fuerte que las vestiduras, se va a saber si quien está dentro de nosotros es la presencia de Dios o solamente estamos imitando o jugando al cristianito, jugando al hermanito, jugando a que yo tengo el poder de Dios. Hermano, va a llegar el momento en que va a haber evidencia de si Dios está contigo o nada más está jugando a ser un hijo de Dios. El hecho de que muchas personas se reúnan en un lugar no me dice a mí que tú estás lleno de la presencia de Dios. El anticristo va a hacer lo mismo y lo van a seguir multitudes y millones de personas. No me garantiza a mí el que un artista se levante en un concierto y miles de personas lo sigan, no me dice a mí que esa persona está llena de la presencia de Dios. De la misma forma, el que uno se vista como cristiano, predique como cristiano, hable como cristiano, traiga mi Biblia en el brazo, no me garantiza que yo realmente soy un hijo de Dios. Y Jesús dijo que de la misma forma que Jonás había estado 3 días en el vientre de una ballena, era necesario que el Hijo del Hombre también estuviera 3 días. Lo voy a volver a leer. Lucas capítulo 11, versículo 30 dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La Biblia nos está diciendo que Jesucristo estaba anunciando lo que estaba por ocurrir. Todos sabemos que Jesucristo enfrentó algo tremendo, hermano, para cumplir todas las profecías. Jesucristo, dice la Biblia, que fue crucificado en un madero. Antes de eso fue torturado. Pero dice la Biblia que Jesucristo, al estar en la cruz del Calvario, lo que él hizo, esa ballena de obediencia en el cual fue sometido,
Biblia que al momento de que Jesús es crucificado en el madero, sacrificio perfecto, en ese momento, dice Hechos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El versículo anterior dice: está establecido los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Al momento que Jesús está siendo crucificado, Él lleva nuestros pecados, nos lleva completamente cautivos. Y dice la palabra de Dios que después de que Él es crucificado, Él no se quedó en una tumba. Él no se quedó ahí. Dice la Biblia que Él fue a predicar a las profundidades de la tierra. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí dice la Biblia, hermano, que Jesús, cuando fue crucificado y fue sepultado, Él sale de su cuerpo y Él está predicando en las profundidades de la tierra, en el infierno, donde había personas que estaban cautivas. Ahí nos está diciendo la Escritura cómo Él fue a sacar a esas personas de esas prisiones, de esas ballenas en las que habían sido sometidos. Pero no solamente eso, Jesucristo despojó a los principados y a las potestades, y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que después de esto, Juan tiene una revelación en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Aleluya. Hermano, no solamente fue a predicar, él fue a hacer guerra y le quitó las llaves a la muerte y al Hades. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y tu sepulcro, tu victoria? Y después de que le arrebató las llaves, comenzó a predicar en ese lugar y comenzó a orar, y aquellos que creyeron en él, hermano, pudieron tener una oportunidad de haber salido. Dice: aquellas personas que habían sido cautivos por causa del diluvio pudieron ser salvos. Pero qué tremendo es que, habiendo conocido el Evangelio, hay quienes decidan darle la espalda a Dios. Dice la Biblia, esto lo vemos en Hechos capítulo 1, que Jesucristo estuvo predicando, estuvo hablándoles acerca del reino de Dios después de haber resucitado. Hay personas que no creen en Jesús, que
que no creen en la resurrección. Hay personas que se atreven a decir que eso solamente fue un invento. Otros dicen que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo de Jesús y que planearon todo esto. Y escuché un argumento muy válido. Cuando hay algo en la historia que es considerado como algo verídico, es porque existe el testimonio al menos de una persona que presenció los hechos. Cuando alguien es llevado a juicio, hermano, por un robo, por algo por el estilo, se cita a la persona que está siendo enjuiciada y también se citan a testigos, personas que estuvieron viendo. Yo vi que esa persona tomó un arma y asaltó tal lugar. Y eso se convierte en algo real. Y como consecuencia trae un juicio y esa persona es sometida a las autoridades, llevada a la cárcel o a lo que ellos decidan. En la Biblia usted va a encontrar más de 12 hombres. Hubo cientos de hombres que estuvieron dispuestos a decir: yo miré a Jesús, Él estuvo predicando, Él nos enseñó, Él nos habló acerca de la venida del Espíritu Santo, Él estuvo dispuesto a hacer esto, esto. Y esos hombres entraron en unas bañeras, hermano, donde algunos fueron torturados, algunos fueron llevados al circo romano, algunos fueron llevados por familias completas y estuvieron dispuestos a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Venga lo que venga, nosotros predicamos y no renunciamos al evangelio, no renunciamos a la locura de la predicación, no renunciamos. Y si con nuestra propia vida nosotros tenemos que decirles a ustedes que Cristo es real, aquí estamos. Muchos hombres y muchas mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por decir que realmente Jesucristo había resucitado. Y eso, hermano, que alguien testifique de algo puede ser algo fácil, pero que alguien esté dispuesto a dar su vida y que no solamente sea uno, sean dos, sean tres, sean cuatro, sean cinco, sean diez, sean cien, sean muchos. Eso te dice que la palabra de Dios es verdad, hermano. Y la señal de Jonás nos enseña algo muy profundo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La misma ballena que fue usada para bloquear a Jonás, la misma ballena que fue usada para tragarse a Jonás, para detenerlo en todo lo que estaba haciendo, fue la misma ballena que lo dejó exactamente en el lugar donde tenía que comenzar su ministerio. Dios no destruye a sus hijos. Dios moldea a sus hijos. Dios no condena a sus hijos. Dios restaura a sus hijos. Yo no sé en qué situación está usted hoy. Yo no sé en qué situación está un miembro de su familia. Puede ser que haya un predicador ahí, un evangelista, un pastor. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que todas las cosas, escúchenlo bien, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Te invito a que haga una oración conmigo. Señor Jesús, le damos gracias. Le damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a usted. Usted es digno de toda la gloria. Yo desconozco en qué situación esté mi hermano que está escuchando este mensaje. Desconozco en qué situación está mi amigo que está escuchando este mensaje. Pero este mensaje es una voz de alerta. Porque de la misma manera que fue de bendición para todos los ninivitas, de la misma manera nosotros también queremos ser bendición para todos aquellos que nos rodean. Así como un mensaje tan sencillo como de aquí a 40 días esta ciudad será destruida, denos mensajes sencillos que provoquen que las almas que ya están listas se conviertan a Cristo y comiencen en el camino del Evangelio, apartados del pecado, haciendo la voluntad de Dios.
Gracias porque usted es fiel, gracias porque usted nos oye, gracias porque para siempre es su misericordia, pero por sobre todo gracias porque hasta aquí nos ha ayudado a probar. Pongo en sus manos cada petición, pongo en sus manos cada hermano o hermana que comenta su problema para que nosotros lo pongamos en oración, pongo en sus manos cada necesidad. Pero yo le suplico que usted nos enseñe a ser hombres y mujeres que donde quiera que estemos seamos evidencia de que amamos a Dios y que obedecemos su palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.